bienvenidos al Mundial. Te la guardo. Porque vamos a hacer un partido tipo como un Mundial, no del todo, pero será un intento. ¿Por qué? Porque hay camisetas de América. Ay, que yo soy. Camisetas de Europa. Vamos a jugar partido América versus Europa. 5 minutos cada parte, a ver quién gana. ¿Nunca ha venido al canal Colderio? Pincha aquí si te gusta Colderio. ¿Cómo Colderio viene de nuevo? Lo siento, Eric. Hoy será el de los likes. ¿Sí? Vale, pero yo tengo Instagram, Eric. Los likes van de tu mano. ¿Me vamos a jugar? Juega, que va a 125.000. ¿Es mucho? No, no, sí, confía, sí, sí. Confía. Sí, confía. 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 Va, confío que va a ganar América. Venga, ya. En los comentarios, que lo pongan en los comentarios. Primero bajan, se suscriben, le dan la campanita y luego bajan a los comentarios y ponen gana Europa. Venga, el encuentro está a punto de empezar y vamos a hacer un repaso a las alineaciones. Por parte de América tenemos representando a Colombia al mini parcero. Representando a Argentina al guacho PG. Y desde Estados Unidos tenemos a Eminem. Luego desde Europa, específicamente Francia, tenemos a Hugo Lloris. En Alemania a Thomas Turbao. Y desde Bélgica, Eden Bullencio. Que comience el partido en 3, 2, 1. ¡Ya! Humillación máxima. Hay que moverlo, que corran. Tiempo. Vamos a la segunda parte. Segunda parte. Gana Europa 2-1. No, no, muchísimo nada. Partido, muchísimo queda. Si los palos fueran goles ganaríamos, pero sí, bueno. Claro. 3, 2, 1, ya. Lo he visto. Vale, vale, no.
Yo pondría añadido, tiempo de añadido, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Vale, vale. Chupia, que te venga, provoca, que no salga. Ya estiro, ya estiro. Perdón, perdón. ¡Ese es! ¡Wow! Vale, oh. ¡No! ¡Hala! ¡Estoy! ¡Hola, hola! ¡No! ¿Qué es eso que me pisó? El abuso está siendo tremendo. El abuso está siendo tremendo. Calma, estamos ganando. Te esperamos atrás. Ultra defensiva. Cuidado, cuidado, casi me dio. Vale, otra. ¡Me push! Y finaliza, finaliza. ¡Aguanta tú! ¡Estaba solo! ¡Qué malo! ¡Ahí, ahí, al colde! ¡Oh! La sentada es buena, ¿eh? ¡Está muy fuerte! Tiempo. Va rápido, sin celebrar. Vamos a poner tiempo añadido porque se ha perdido mucho entre celebraciones y tal. Así que el tiempo añadido, 3. Tres, todo el mundo está correcto. 3-5, vamos. Aguanta. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué lo que es? ¡Falta, falta! ¡Ah! ¡Fuera! ¿Cómo no? ¡Arvin! ¡Vale, Eric! ¡Oh! ¡Tuyo! ¡No! ¡Otro! ¡Vale, vale, push! ¡Otro! Vale, otro caño, chaval. ¡Venga, venga, ¡Ahora! ¡Se generalizó! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos! 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 El partido había terminado. Lo que pasa que notábamos como que se había perdido mucho tiempo entre celebraciones y todo el rollo. Así que decidimos una última cosa. Mira, mira, mira. La pachanga siempre se hace así. Se marca gana. Pues si 40-0, la pachanga es que marca gana. No, se marca gana. Seguro. En las canchas de toda la vida, quien marca gana. El último. Ya, quien marca el último gana. No la jugamos. Nos vemos. 3, 2, 1, ya. Vale, volteamos. Vale, vale, vale. Sí, señor. 2-1, 2-1. ¡No! ¡Oye, ese! ¡Fuera, tío! ¡Solo! ¡Para, perro! ¡Qué fantasía la cabeza! ¡Cuidado, push! ¡Push! ¡Cuidado, ¡Push! 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 ¡Push!
América. Yo te digo una cosa, él ha chutado, pero yo le he rozado, Yo creo que tenemos que ceder el gol a ti. Espero que os haya encantado el vídeo. Estamos muertos, unos con más caños que otros. Tenéis todos los canales en la descripción. Vídeo cada día. Instagram de y vídeo en todos los canales. Espero que os paséis, apoyad a muerte este vídeo porque estamos muertos. Muertos, reventados y partidísimos. ¿Y eso qué es el push? Que reventéis al aire.